Y les cuento que este es uno de los eventos más importantes de la marca Toyota porque es uno de los más vendidos en el mercado de Europa. Estoy hablando del Toyota Yaris, que allá en ese mercado se vende con lo último en tecnología y seguridad. Acá en nuestro pobre mercado de América Latina nos siguen vendiendo un automóvil que, aunque si bien es bastante fiable, ya tiene muchos, pero muchos años en el mercado y aún nada que se actualiza. Pero sin embargo, hablemos de esta actualización de este pequeño hatchback, el Toyota Yaris 2024. Y por favor apóyenos, somos una compañía independiente, así que dale like, suscríbase y compartan este video, porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor. También nos puede seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde a diario se sube bastante información. Ya hablemos de este pequeño auto que en varios países también se vende como el Mazda 2. Este Toyota Yaris presenta una muy buena actualización para este mismo año y ahora tendrán en algunas versiones hasta 130 caballos y mejores funciones de seguridad y asistencias al conductor. Pero uno de los mejores cambios de este Toyota Yaris está en el incremento de un 12% de la potencia total del sistema. A su vez, traduce en una mejor aceleración de 0 a 100 en tan solo 9.2 segundos. Y con esto también presenta mejores recuperaciones de 80 a 120 en 7.5 segundos. Todo esto gracias a una nueva tecnología híbrida. El consumo de combustible se mantiene en 3.9 a 4.3 litros cada 100 kilómetros. Con respecto al nivel de equipamiento, también presenta una muy buena actualización porque presenta un cuadro de instrumentos digital que, dependiendo de la versión, puede ser de 4.2 pulgadas o de 12.3 pulgadas. Por supuesto que la pantalla más grande sí se puede personalizar según las preferencias del conductor. Este modelo también incorpora la tecnología de Toyota Smart Connect, que incluye acceso a un sistema de navegación en la nube para una planificación eficiente de los trayectos, con información al minuto sobre rutas, incidencias de tráfico y retrasos, y se puede acceder al sistema a través de una pantalla táctil multimedia de 10.5 pulgadas o bien mediante instrucciones de voz. Otros cambios están en el sistema de cámara y radar con mayor profundidad y amplitud, que ofrece mayor detección de riesgos de accidentes, y se le suma el sistema de seguridad precolisión, sistema que reconoce la posibilidad de un impacto frontal y un mayor abanico de objetos en trayectoria del vehículo, incluido peatones, ciclistas y, por primera vez, motocicletas. Y tendrá también la función de supresión de la aceleración, que interviene para frenar una aceleración repentina si hay riesgo de colisión con un vehículo que circula por delante. Un nuevo sistema proactivo de asistencia a la conducción que permite desacelerar suavemente cuando el conductor suelta el pedal del acelerador al acercarse a un vehículo más lento o al entrar a una curva. Esto también incluye asistencia a la dirección, de manera que cuando el vehículo se acerca a una curva, ajusta la fuerza de la dirección para ayudar al conductor a girar de forma suave y estable. Y por último, el sistema de parada de emergencia, que puede ayudar al conductor en caso de que se encuentre indispuesto o incapacitado. Se activa cuando entra en acción el sistema de mantenimiento de trayectoria y detecta si el conductor no ha accionado el volante, los frenos o el acelerador por cierto periodo de tiempo. En un principio, el conductor va a recibir advertencias sonoras y visuales, y si no hay cierta reacción de su parte, el vehículo se detendrá. Poco a poco se activarán las luces de emergencia y se desbloquearán las puertas. La gama de esta actualización del Toyota Yaris para el mercado de Europa arranca desde unos $20,500, lo que sería en dinero colombiano unos 81 millones de pesos, o en dinero mexicano unos 349 mil pesos mexicanos. Es un vehículo que realmente la marca Toyota tiene bastante empeño en temas de eficiencia de combustible, tecnología y seguridad. Acá el mismo Yaris de siempre sigue siendo un vehículo bastante desactualizado en comparación de los modelos que sí se venden en otros países. Así que mil gracias por ver este canal, y por favor, si usted ha tenido algún producto de la marca Toyota, por favor, cuénteme todas sus experiencias allá abajo en los comentarios, porque eso es de vital importancia para futuros compradores. Y por favor, en los comentarios también dígame qué les parece esta actualización del Toyota Yaris. Así que mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.